venida son $3. ¿$3? Por un par de pantaletas, considero que está muy caro. Lo siento, Prurin. Tu ropa interior, además de deshilachada, está llena de manchas y no hay detergente que se las quite. ¡Llegué! Ah, las 4 de la tarde. Me imagino que alguien sabrá quién está de castigo hoy. Tracy Turner, sé educada y saluda a la visita. Hola, señora Pinochet. ¿Penny? Hola, señora Pinochet. Digo, mamá. Esta juventud, solo piensa en ver el show de Corny Collins. Delincuentes, no está bien bailar esa música, ni escucharla, y menos con negros. Ay, Bruri, no son negros. La televisión es en blanco y negro. Quisiera ser su Miss Teenagers Hairspray, así que recuerden que un voto para mí.
esperanza. Y hablando de ángel esperado, nuestra pequeña, amorosa y liberal de Brenda se ausentará un tiempo, macho. ¿Cuánto tiempo será eso, linda? 9 meses. Bueno, parece que tenemos un gran acontecimiento amoroso y liberal. ¿Quieres ser uno de los chicos lindos de la ciudad? No vayas mañana a la escuela y ven a audicionar a WZZT. ¡Dios mío! ¡Es el sueño de mi vida! ¡Tengo que ir a audicionar, niño! ¡Es el sueño de mi vida! ¡Tengo que ir a verte audicionar! ¡Dios mío! ¡El sueño de mi vida! ¡Que algún día haya silencio en esta casa! ¡Aquí nadie va a audicionar y nadie falta a la escuela! ¡Pero señora Chorblan! ¡Penny! ¡Dile a tu mamá que te llame! ¿Que me llame? Sí, que te llame. ¡Ah, sí, se lo diré! ¡Adiós, Tracy! ¡Adiós, señora Chorblan! ¡Ay, fíjate por dónde caminas! ¡Ay, qué mis damas bellas! ¿Saben qué? Me llegó un furgón de chicles. El negocio va bien de popa. ¿Qué dicen mis payasitas? Wilbur, aquí el único payasito siempre eres tú. ¡Papito! Mañana voy a audicionar para bailar en un programa en la televisión. ¡Qué bien! Pues usted va a tener que convencerme con algo mejor, señorita. ¿Y qué le dije del pajón? Pareces una gallina muerta, escobazos. ¡Mamá, no estamos en los 50 ya! Hasta la primera dama Jackie Kennedy se bate el pelo y se lo pone duro. Pero tú no eres la primera dama. Ella es una mujer de pajón y eso es lo que es. Y nadie detrás de ella puede ver. Por favor, habla con ella. No contratan gordos en televisión. Las personas como nosotras, si nos contratan, es para cuidarse de uno. Déjamela a mí. Tracy Tomlin. Este asunto de la televisión significa mucho para ti. Es mi sueño, papá. ¡Córtale para allá! ¡Estamos en la pelea! ¡Y hay que pensar en grande para ser grande! Wilbur, el problema no es ser grande. Yo tengo 5'11" y tengo todo grande y tengo la vida entera lavando y planchando la ropa de todo el mundo. Cuando yo tenía tu edad, mis padres me obligaron para que yo los acompañara a trabajar con ellos en el circo. Y yo me dije, no, eso es lo que ustedes quieren. Yo tengo mis propios sueños. Soñé en tener una cadena de tiendas de trucos a nivel nacional. En realidad solamente tengo una. Pero algún día, cuando descubra por dónde se le saca el aire al bicolchón, ese día me voy a escapar. Persigue tus sueños, mi niña, que pienso tener la cadena de tiendas de trucos más grande del universo. No me ayudaste para nada, Wilbur. Gracias, papi. ¿A dónde vas? Me queda mucha ropa por doblar en el canasto. Y se me están acabando las pastillas para adelgazar y sabes que eso me tensa. ¡Quiero ser famosa, mamá! Ah, ¿quieres ser famosa? Entonces métete en algún lío, en un degollamiento. ¿Tú crees que yo no quise ser famosa también? Quise diseñar mi propia ropa. Diseñar mi propio brasier. Cuidado con lo que sueñas, mija. Y ponte a doblar la ropa. He prohibido escuchar esa música y menos bailarla, esa música racial. Ay, seguro que la policía llega a encontrar a tu padre. Seguro que te va a castigar. Estuviste fatal en la coreografía, Amber. Bailaste horrible. Yo estoy dispuesta a mentir, a robar y hasta hacer trampas con tal de que seas coronada Miss Divine Hairspray. Pero tienes que colaborar, tienes que concentrarte. No se trata así la ropa limpia. Algún día serás la heredera de lavanderías occidentales, Edna. Espero que estés preparada. Espero que no. No me contradigas. No me desobedezcas. No te atrevas a ir a esa audición. ¡Por favor! ¡No! ¡Mamá! ¡Ya! No me digas que debo hacer. ¡No! Ya soy grande, ya no tengo dos. ¡No! Please, no.
la más pobre de los Browns. Pensé que no llegaríamos a tiempo. Ese estúpido accidente de autobús. Siempre me había imaginado este lugar, pero no era así tan feo. Estoy muy tarde para audicionar. ¿Tarde? No, tardísimo. ¡Tracy! ¡Lynn Clarkin! ¡Ay! ¡Lynn Clarkin! ¡Tan cerca! ¡Tan bello! Lo sé, lo sé. Esas chicas me cayeron encima. Oye, yo no entiendo cómo Elvis Presley lo soporta. Disculpa, preciosa. Espero no haberte despeinado. Oigo las campanas. ¿Estás bien, Tracy? Las oigo sonar. Yo no oigo nada. Es mi corazón que late. Me pongo mal, sígueme, mira, estoy acelerada, mal, habitación, yo siento aquí dentro una sola mirada, delata lo que siento, me tocó, yo siento un movimiento y me rozó, rozó todo mi cuerpo y mi corazón. Las campanas, salgo mi misal, estoy en la
favor, no sean tan crueles. Tú estás con la segregación, ¿no? Yo estoy en contra de la segregación. ¡Esto es una nueva generación! ¡No! ¡En Baltimore, no! ¿Dónde está Corley? Me gustaría audicionar para él. Cariño, yo soy la productora del programa y te voy a ser muy sincera. Desde que te di cuenta yo me di, eras demasiado gorda. No encajas en esto. Mira mi amor, sin gracia gordita, no creo que estés en la lista, pues fuera. Con la pinta que tienes, pues son los genes. Nunca serás artista, pero mis castigo ahora, ¿eh? ¡Soy una niña!
universidad. Como castigo te pondré en un aula especial con estos negros discapacitados. ¡Ser universidad! ¿Para dónde voy a ir después del castigo? Para la calle, gordita. Yo no sé. Segundo bachiller, alumnos de corazón, es un honor para mí estar de DJ en su escuela, pero dejémonos de bla 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 y vamos a bailar. Es el baile más caliente que lleva sin ingreso aquí en Baltimore. ¿Y cómo se llama, chicos? ¿Y dónde lo han visto primero? Eso es, a formar tres grandes filas, vamos, el Madison y acción. Oh!
hermana, mi propia hija en Televisión Nacional en vivo en el medio de la sala. Ella estaba en esta sala antes, ese creo. ¡Y va a estar regularmente! ¡Ay, por fin, mi hija, regularmente! ¡Hola, Tracy! ¡Soy yo, tu amiga Fanny! No te puede ver ni escuchar, está en televisión. ¿Aló? Sí, sí, es de su casa de infancia. Te va a dar un rol. No, no soy su papá. Soy su mamá. Ah, y ahora démosle un adiós momentáneo a nuestra querida Venda. Hasta el año que viene, preciosa. Recibamos hoy a nuestra gran miembro de usted, la señorita Tracy Turner. Venga para acá, mi Tracy, mi Courtney, y cuéntame algo de ti. Bueno, yo voy a la escuela para Sun Park High y veo tu show absolutamente todos los días. No veo más nada. Y bueno, algún día quisiera ser la primera mujer presidenta del mundo. Ah. ¡O una rookie de Radio City! Hay que pensar en grande para ser grande. Claro que sí. Y de ser presidente, ¿cuál sería tu primer decreto? Declararé oficialmente que fuera diario el Día del Negro. ¿Qué? Mañana lo veré en los titulares, Tracy. ¿Qué dicen, chicos? Parece que tenemos una nueva candidata para Miss Teenager Hespe, 1900. ¡No! Ella no puede ser Miss Teenager Hespe, 1900. Porque ella es la de antes de la dieta mítica y yo soy la de después. Y la de después siempre gana mi... ¡Qué graciosa eres, Amber! Tracy, ¿te gustaría que Lee Larkin cante una canción para ti, solita? ¡No! Él no puede cantarle a nadie porque todo el mundo sabe que cuando él canta es a mí. Él solo me encanta a mí. Y todo lo que hace es para mí, de mí misma. O sea, yo. ¿Entiendes? Ah. Tracy, ¿te gustaría que Lee cante para ti? ¿Qué si qué? ¿Si yo? ¡Oiga! ¡Ustedes ignoran las reglas de la naturaleza! ¡Lee Larkin! Nuestro pequeño Elvis le cantará a la soñadora Tracy Turner esta canción que está súper pegada en el Top 20. ¡Es Abbas and Abbas! A una chica quien amar y yo es...
linda, gorda y comunista. Besando la boca con esos labios de no se sabe qué. Mamá, eso no es lo que Ultra Crunch quiere promocionar. A negros y gordos también compran su producto, señor Sprecher. Señora Vantoso, ¿cómo va usted a manejar esto? Voy a comenzar por despedirlos, por supuesto. No puedo despedir a Corny Collins del show de Corny Collins. Lo hacen constantemente en el show de Lassie. El señor Sprecher, para mantener una audiencia viva hay que ir acorde con los tiempos. Este show está bien como está. Introducir a Tracy al show es solo el principio. Tengo ideas magníficas para mantener la audiencia viva. No, un momento. A mí me está dando un dolor de cabeza de eso, de los malos. ¿Me puedo recostar en algo así? Ay, por supuesto, venga por aquí. En ¿dónde? Mi oficina hay una cama. ¿Una cama en la oficina? Sí, sí, para que se pueda recostar. ¿Dónde? Y así, ¿dónde? Yo voy enseguida. ¡Oh! Entonces, ideas fabulosas, ¿no, Corny? Me estás dando la espalda. Y tu forma de demostrarlo es metiendo gente sin talento dentro del show. Así mismo, Velma. Ya es hora de introducir al show al tipo de gente que sintoniza el show. No mientras yo sea la productora. Eso también puede cambiar. Me estás amenazando. Parece que nos vamos conociendo. Y óyeme bien lo que te voy a decir. Puedo llevar el show de Corny Collins para el canal de la competencia cuando no quiera. Oh, mi Dios, esa víbora que canta es una marioneta. Yo manejo sus cuerdas. El día del negro es horrible, un absurdo. No puede serlo, nunca voy a ceder. Ella es toda y fea, debe desaparecer. No hay belleza, no hay garbo, no la puedo ni ver. Digan que soy bestia, pero eso no es verdad. Sammy Baby se estero, una joya en realidad. Que se pongan las pilas, yo la voy a matar. Ella también la adora, quien quiera que usted sea. Bye bye, gracias. Esto es de locos. ¿Aló? ¿Sí? ¿Qué tengo puesto? Tengo una bata de casa, tengo unos zapatos preciosos y tengo una faja que no me deja ni respirar. ¿Y tú qué tienes puesto? Ay, vi. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Cómo me viste? ¡Dime, me viste! ¡Claro que te vi! ¡Claro que te vi! Eres un ícono de la juventud. El teléfono no ha parado de sonar. Esto parece un telemaratón. La fruta jugosa de mi vientre. ¿No estás enojada, mamá? ¿Enojada yo? Si me hubieras dicho que ibas a salir en televisión, no te digo que no vayas. Pero cuéntame, cuéntame. ¿Es la fama lo que tú pensabas? Dime cómo te trata la gente en la calle. Te tiran muchas fotos, te abrazan. ¿Eres feliz? Sí, mamá. Y creo que estoy enamorada. Lo sé, porque te he estado siguiendo los pasos, pero tú y yo tenemos que hablar, porque podemos aprender mucho de los errores de la Marilyn Monroe. ¿Aló? ¿Sí soy Tracy Chandler? ¿Hola, señor Pinky? Pero no será la Pinky en los 60. Señor Pinky de la tienda. Calidad y belleza por mayor. Para mujeres con talentas. ¿Quiere contratarme exclusiva para ser la esfinge de su tienda? ¿Qué es esfinge? Bueno, señor Pinky, es muy halagadora su oferta. Pero todos los negocios que yo haga deben realizarse a través de mi agente. Será nuestro placer. Para allá vamos, señor Pinky. Adiós. Yo no conozco ningún agente. El único agente que conozco es Bond, James Bond. Mucha ropa ya. Voy a llevar a mi agente a la tienda y luego pasearla por la ciudad. Ay, no, 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 no.
La fama se te subió a la cabeza. Tienes que buscar a alguien que sepa de eso. A ver quién manilla a los Beatles. Mamá, hay un mundo grande y enorme allá afuera del cual yo no conozco nada. Cuando las cosas se ponen difíciles, siempre se necesita a mamá. Si eso es lo que quieres escuchar, no te voy a dejar sola. Pero podemos hacerlo por teléfono. Hace años que no salgo. La última vez que salí fue cuando Gandhi murió. ¿Cuánta hambre pasó? Ahí fue que empecé a comer. Hey, mamá, ven a ver. Todo el mundo baila, tú puedes también. Hey, mamá, sal de aquí. Sé que tú en el fondo serás muy feliz. La loca me ha pasado. Sé que todo de adentro y verás. Thank you.
como la Tracy. Y tuve que arrestar y ni tiene nada que en una de estas. ¿Cómo me veo? ¡Horrorosa! Con dos varones jugando a la botella, al desnudo. ¿Es cierto que lo pusieron en el grupo de los chicos, Ed? Con esos negros discapacitados. Al parecer, sí, sí, es cierto. Tracy Tomlin es un fraude y además es retrasada mental. Sí, ella es lenta y rápida al mismo tiempo. Link Larkin. ¿Cómo pudiste besar ese búfalo en el aire? Eso no significó nada para mí, Amber. Fue una forma de terminar una canción. Hey, aquí vienen los chicos, ¿eh? Esos negros especiales y discapacitados con sus swing. ¿Especiales? Fender, ya para. Y tú también, Shelly. Morenos especiales, discapacitados. ¡Hey, chicos! Tengo muchas bolas. Y Clarky, si el destino desea que me pegues con la pelota, párteme lo que sea, pero mándamela como un peso. ¿Tienes una oracióncita para mí? Este juego podría convertirse en un vicio. Total, que es el varonazo. Es como una especie de rally, como una protesta. Cuando llega la policía, mejor un pelotazo y a correr. Hola, Tracy. Siento mucho que te hayan puesto con los chicos Ed, pero esto puede ser un testamento por haber batido el récord con un pelo alto y duro. ¡Wow! ¡Has llevado al extremo! ¡Pero eso me da mucho piquicero! ¡Oh! ¡Hello! Sí, Wick, ella es mi mejor amiga, Penny Lou Pinkerton. Espera, yo como que te he visto antes. En la tienda de trucos, comprando chicles, ¿cierto? Me como dos cajas diarias. Y esa masticadera debe haber desarrollado muy bien los músculos de tu boca, ¿eh? No necesariamente. Probablemente regular. Caramba, caramba. Tracy, ¡tonto de barro! Finalmente encontraste tu título para ganar. Morenitos Girl. Miss Oscuridad 1962. Ambe, ponta eso ya. ¡Amber Van Tossen! Tienes acné en el alma. Tengo
curitas, una pomada para golpes y un preservado. No. Perdón, este es mío. ¡Es tan enfermerístico! Sí, él es mi amigo Siwi. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo crees que estoy? Me tomo de gotear en medio de todo el colegio. Hey, Trace, yo sé cómo hacerte sentir súper bien. Mi mamá está planeando una fiesta en la tienda de discos en North Avenue. ¿Me quiere seguir? Yo también me estoy sintiendo mal. ¿Los puedo seguir? Por supuesto. Yo nunca he estado en North Avenue. Wow, y es seguro para nosotros, ¿sí? Tranquilo, chico lindo. Todo bajo control. ¿Qué opinas, Link? Creo que conocerte será una gran aventura. ¡Estamos invitados a un baño de negros! ¡Increíble! ¡Pero no puedo tan yo! ¡Se siente tan exótico! ¡Qué bueno que piensen así, amigos! Porque no todo el mundo piensa igual. ¡Esta es mi historia! Siempre contento de verla, señora Mormont. ¡Hola! ¡Soy Penny!
animada de estar aquí. Soy Tracy, amiga de Seaweed. Yo te he visto, dulzura, resplandeces en el show de Korn. ¡Oh, gracias! Bueno, la verdad es que si no hubiera sido por su hijo, no hubiera entrado al show. ¿Por qué no podemos bailar todos juntos en la televisión? ¿Y tú crees que no lo hemos intentado? ¿Hemos rogado? ¿Hemos mentido? ¿Presionado demasiado al alcalde, a los senadores, a los diputados? ¿Y qué hemos obtenido? ¡Un día al mes! ¡Basta de habladera! ¡Vinimos a bailar! ¡Aquí nos batiremos todos! Si llaman a la policía, puede salir gente herida. Pues, entonces...
entonces todos nos salimos y nos vamos. Ahí estoy yo y también está Lynn. Estoy segura de que podemos conseguir más gente. Sin bailarines no hay show. Asegura eso, gordita. Qué decisión, la chica tiene visión. Sí, sí, siempre le hemos enseñado a hacer lo correcto. Y a realizar el cambio correcto. No puedes hacer esto. Acabas de llegar al staff y eres nueva. Te van a sacar del show. Por eso es que no vamos a hacer los dos juntos. No, no, Tracy, yo no. ¿Crees que la segregación está bien? Oye, me agradan los negros, pero estén o no estén en el show, eso no me conseguirá ningún contrato en una disquera. Eso no fue lo que quise decir. Oye, yo tengo 3 años cantando y bailando en este show, tratando de conseguir una oportunidad mayor. Tú lo tienes todo. Talento, personalidad, inteligencia. Y yo tengo la oportunidad de verme a nivel nacional. ¡A nivel nacional! Oye, este sábado es el que he esperado por mucho tiempo. Yo me he fajado para ese día y yo lo voy a conseguir. Vámonos, Tracy, que tú también te tienes que ir. Ven. Quiero quedarme, es lo correcto. Quédate tú también. Lo siento, por favor, pero no. Pero tú y yo juntos. Yo estaba pensando. Sí, que yo también estaba pensando lo mismo, pero esto se está complicando demasiado. Y además está Amber. Lo siento, dulzura. Lo siento, Tracy. ¿Cómo pude pensar que alguien como Lynn se podría fijar en alguien como yo? ¿Y por qué no lo iba a hacer? Total, él es feo y desgarbado y con nariz de pinocho. Esto es para chistes. De veras que mi gusto no había sentido esto por nadie. No sé. Lo que pasa es que los varones no son tan inteligentes. Dale su tiempo. A lo mejor él se da cuenta que está loco por ti. Tienes que decir eso. Eres mi mamá. No solamente soy tu madre. Soy una mujer enamorada y sé mucho de lo que estoy hablando. Es cierto, Tracy. Él puede tener razón. Vas a arriesgar tu carrera. Si no hubiera sido por sí, él no hubiera entrado al show. Ahora a mí me toca devolverle el favor. Para eso son los amigos. ¡Esa es mi hija! Ok. Miren cómo lo vamos a hacer. Mañana todos traigan a sus madres. ¡Mi hermana! Y nos encontramos en la esquina del estudio. Haremos cartelones. Y le pondremos letras y palabras. Señora Mugamo. Entrarán primero. Mamá y yo justo después de ustedes. ¿Perdón? Mamá, no podrán ser dados una vez tengamos las puertas bloqueadas contigo. No, 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 no. Bajo ningún concepto. A mí nadie me dijo que iba a salir en televisión. Tan gorda y con todo esto tan grande. Imposible, imposible. Un momentito, un momentito. Mientras más grande, mejor. Lo grande vale más. Señor Turnblad, usted no se opone a que lo grande obtenga más valor, ¿verdad? Definitivamente. Me gustan las casas grandes. Y ella puede enseñar, son mis bienes raíces. Pues písalo y arranca. Escucha esto. Hace mucho tiempo yo era como tú. Tapaba mi cuerpo y no veía el glamour. Mi pelo era un desastre y no tenía color. Yo me pasaba el día frente al televisor.